Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Pásame un Libro. En esta ocasión voy a empezar una serie de sugerencias que pueden ser útiles para uno de los cursos que estamos dando o también si se quieren acercar a esta parte, que son temas de biología matemática, ¿no? Voy a estar haciendo quizás este y los siguientes dos capítulos van a ser de algunas sugerencias para acercarse a la biología matemática, a los temas que trabajamos en los cursos y en la investigación en esta área. Entonces el día de hoy voy a hablar sobre un libro publicado por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es decir, de la editorial Las Prensas de Ciencias, de la serie Temas de Matemáticas, que se llama Biología Matemática, un enfoque desde los sistemas dinámicos. Esta es una compilación de trabajos de varios autores, ahorita vamos a revisar, que son investigadores en el área de biología matemática, recopilados por Lourdes Esteva y Manuel Falconi, que también son dos biomatemáticos muy connotados que trabajan ahí en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Lulú en la parte de epidemiología matemática y Manuel en la parte de ecología, ¿no? De modelos en ecología, ¿no? Entonces vámonos a revisar el libro y seguimos platicando. Entonces este es el libro, este se publicó en 2012. Hasta ese año eran poquitos los libros que se podían consultar. El más socorrido siempre ha sido el de Murray, pero el de Murray es una pues es una obra más de consulta que de otra cosa, y este digamos tampoco es que proponga un temario a seguir, pero sí toca varios de los temas que podrían visitarse tangencialmente o directamente en un curso de biología matemática, ¿no? Entonces, este es el libro, Biología Matemática, un enfoque desde los sistemas dinámicos. Entonces, esta es la segunda edición. No me acuerdo la primera edición en qué año fue. La segunda fue en el 2012. Pero la primera no recuerdo en qué momento fue. Entonces viene una introducción que escribió Lourdes y Manuel. Escribieron Lourdes y Manuel un poco para darle cohesión a esta colección de artículos. Si quieren vemos acá en el índice los artículos que tiene. Entonces hay un artículo sobre sistemas dinámicos así en general y su aplicación a epidemiología. Hay uno sobre morfología, función y dinámica de los organismos, sobre genética y la movida de Hardy Weinberg, sobre dinámica de poblaciones hay otro,
uno concreto sobre epidemiología vía ecuaciones diferenciales, que se lo escribió Lulú, y emergencia y formación de patrones en biología, que lo escribieron, si no mal recuerdo, Faustino Sánchez Garduño y Pablo Pablo Padilla, que es un poco sobre mecanismos de reacción difusión, sobre todo. Hay uno sobre modelos de competencia, que me parece que lo escribió Manuel Falconi. Modelación de comportamientos temporales en sistemas biológicos, que es sobre procesos circadianos, osciladores circadianos. Este de dinámica de poblaciones, no estoy seguro quién lo escribió. Y una nota sobre análisis numérico, ¿no?, que es bastante útil en un montón de áreas, no nada más en biología matemática, ¿no? Entonces, aquí. Entonces en la introducción explican un poco de dónde provienen los textos, ¿no? Entonces aquí se habla, por ejemplo, de la Escuela de Otoño de Biología Matemática. Las dos primeras se llevaron a cabo en el CIMAT de Guanajuato en el 98 y en el 99. La del 99 un poco de manera obligada porque estaba cerrada la universidad, pero la del 98, digamos, sí estaba planteado que se hiciera en el CIMAT de Guanajuato. Y entonces de allí se extrajeron algunos de los textos de este libro, es decir, no son estrictamente artículos de investigación, sino notas dedicadas al aprendizaje de alguno de los temas, ¿no? Entonces, es un poco de dónde provienen los textos. Otros ya fueron pedidos posteriormente, pero bueno. Entonces aquí un poco va desbaratando cada uno de los textos. Entonces el primero sobre sistemas dinámicos lo escribió Pablo Padilla, que trabaja en el IMAS, que es parte del proyecto de fenómenos no lineales y mecánica. Y entonces es un poco qué es un sistema dinámico. Un poco hablar sobre teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales y sugerencias de hacia dónde más irse, ¿no? Entonces, vienen algunos problemas de física, cómo se abordan con ecuaciones diferenciales. Luego se hace una digresión sobre el problema de la ruina y supervivencia del más apto, que es más bien un problema aleatorio. Entonces hay una aproximación ahí de esas que suelen hacerse en ecuaciones parciales. Luego una nota rápida sobre crecimiento de poblaciones vía modelos discretos. Una nota rápida igual sobre autómatas celulares. Y su relación con flujos de sistemas de ecuaciones, ¿no? Luego ya viene una nota rápida sobre la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales y algunas conclusiones, y vienen propuestas algunas lecturas, ¿no? Textos de ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias, propone este de Mickens Reinhold, que digo, hay otros que están mejor escritos. De biomatemáticas concretamente, propone el Introduction to Mathematics of Life,
y justo el de Murray, ¿no? Entonces, es lo que les decía. Hasta este momento eran pocas los libros que abordaban de forma general distintos temas de ecuaciones diferenciales. Uno que es más o menos de la época, que ya reseñamos en este canal, es Gerda de Bris, ¿no? Por ahí hay algunos otros que vamos a ir reportando durante este mes, probablemente. Aquí habla de autómatas celulares, pero no propone ninguna lectura, ¿no? Que ya luego hablaremos de eso. Y el Fisher de teoría de probabilidad, ¿no? Bueno, este es de Luis Medrano, que es un profe de la Facultad de Ciencias, sobre morfología, función y dinámica de los organismos. Este es más bien un texto sobre biología. En las escuelas de otoño, ese era, no sé ahora cómo está, pero generalmente ese era la característica, ¿no? Que había cursos muy de biología, cursos de modelación matemática y la interacción entre los temas que se iban tratando en las cosas muy, muy biológicas y las muy, muy matemáticas, pues era lo que le da bastante sabor a esas cosas. Entonces, Luis Medrano es físico, me parece. Entonces va proponiendo algunas, una cosa histórica ahí de morfología. Y luego va proponiendo este tipo de modelos que se le deben a Bertalanffy. No, un poco sobre crecimiento alométrico. Estos ajustes lineales que están bien raros y luego ya se mete a hacer unos modelos un poco más complicados que tienen que ver con tasas de crecimiento metabólico, ¿no? Y luego habla sobre un poco sobre sistemas adaptativos. Y bueno, aquí hay unas notas bibliográficas sobre filogeografía, contingencia, criticalidad en sistemas complejos. Y esto es de un journal de mamíferos, ¿no? Estos son varios artículos de sistemas complejos. Este está muy interesante de ruido 1 sobre F y demás, ¿no? Hay unos más genéricos como el de Oparin y demás. El de Bertalanffy sobre teoría de los sistemas, etcétera, ¿no? Luego el tercer artículo es de El Bus de José Luis Gutiérrez Sánchez. Él está en el posgrado de complejidad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es parte del programa de dinámica no lineal y sistemas complejos y es uno de los fundadores de la movida biomatemática en México, junto con Pedro Miramontes y Faustino Sánchez Garduño, junto con Manuel Falconi, Lourdes Esteban, Miguel Lara, Guillermo Gómez y Germinal Cocho. Entonces, ellos son los
iniciadores de esa movida, quizás junto con gente que está todavía en el CIMAT, que ya más bien se dedican a otras cosas, pero bueno. Entonces, este habla sobre las leyes de Mendel y el equilibrio génico de Hardy-Weinberg. Un poco hace una introducción al darwinismo, rápido, unos pocos párrafos, luego habla sobre el trabajo de Mendel. Los experimentos que hubo y habla sobre los experimentos acá mendelianos y las leyes de Mendel, ¿no? Luego habla sobre la teoría de Hardy-Weinberg y los modelos que surgen de esa teoría de Hardy. Habla sobre adaptabilidad y una solución cerrada para el problema que plantean las ecuaciones de Hardy-Weinberg. Y ya, con eso, ¿no? Entonces, aquí se cita la tesis de Alberto Aldama. Y un artículo que escribió Alberto para otra colección que se llama Clásicos de la Biología Matemática, que vamos a reseñar en algunas semanas, quizás la próxima semana. Lo mismo el artículo de Germinal Cocho para esa colección. Y el libro que escribió con Faustino, que se llama Matemáticas para las Ciencias Naturales. No sé qué otro sería importante. El libro de Hardy, ¿no? Bueno, entonces está esta de Jorge Velasco. Que en ese entonces estaba en el Instituto del Petróleo, ahora me parece que anda de regreso en la UNAM, si no me equivoco, en Querétaro, pero no estoy completamente seguro de eso. Entonces, este es ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones a la dinámica de poblaciones. Jorge Velasco, pues, se dedica sobre todo a ecología y a epidemiología. Es un yonki de las ecuaciones diferenciales. Entonces se va primero a modelos discretos. Entonces hace ahí una taxonomía de qué pasa con la tasa en los modelos discretos. Luego habla sobre los puntos de equilibrio y igual hace una taxonomía de los puntos de equilibrio. Habla sobre Fibonacci, las ecuaciones en diferencias no lineales, la logística y procesos caóticos. Y ya. Entonces, luego, sistemas de ecuaciones en diferencias, ¿no? Entonces, un poco para hablar de análogos a Lotka-Volterra, pero discretos. Luego ya habla sobre ecuaciones diferenciales, va a hablar sobre crecimiento logístico, estabilidad y demás, ¿no? Entonces, aquí el libro de Edelstein-Keshet, que ese también es viejito, pero yo nunca estuve en un curso donde propusieran esa lectura, ¿no? Pero es un libro bastante recomendable. Y está este de Brown y Rothery, que se llama Modelos en Biología, que ese no está tan bueno, pero bueno. El quinto artículo es el de Lourdes Esteva sobre epidemiología
Entonces va a hablar sobre el modelo de Ross McDonald de paludismo. Hace ahí toda una descripción de cómo va, construye las ecuaciones y luego hace lo mismo para el modelo CIR. Después va a hacer una nota rápida sobre sistemas cooperativos y competitivos y da ahí unas sugerencias de dónde seguirle buscando aquí en este Dynamical Systems, An Introduction to the Theory of Competitive and Cooperative Systems de Hirsch. Y entonces utiliza unas definiciones y resultados de ahí para hacer el análisis tanto del Ross McDonald como del CIR. Y se hace bastante cuidadosamente. Se obtiene el parámetro R0, el parámetro de crítico de la población de mosquitos. Luego se hace lo mismo para el CIR. Y se habla un poco sobre la estabilidad del CIR en términos locales y en términos globales. Y luego pues trata de relacionarlo con la enfermedad provocada por el VIH, con el SIDA, en el comentario final, ¿no? Y aquí hay sobre todo referencias de propiamente epidemiología matemática. Por ejemplo, el de Brouwer, el artículo clásico de Kermack McKendrick, de Hickott sobre vacunación, el de Hadler, otra vez aquí aparece el Murray. Y bueno, ahí está. El de Ross sobre la malaria, ¿no? Ahí está. Luego está de Faustino y Pablo Padilla, de emergencia y formación de patrones en biología, que es, básicamente son notas sobre ecuaciones de reacción difusión. Entonces habla sobre el mecanismo de Turing. Primero habla sobre caminatas aleatorias. Entonces parte de caminatas aleatorias y luego construye la ecuación de difusión a partir de un proceso limítrofe. Luego habla sobre procesos de reacción difusión en general y el mecanismo de Turing y qué tiene que ver eso con incendios forestales, de dónde proviene la inestabilidad de Turing, y una digresión sobre las soluciones de esas ecuaciones, el análisis cualitativo sobre todo. Y luego va a hablar sobre otros mecanismos morfogenéticos, como son la quimiotaxis, la agregación por los fenómenos de agregación, no concretamente la agregación por difusión anómala. Aquí hablan sobre quimiotaxis, filotaxis, un poco sobre las críticas que se hace al mecanismo de Turing, y bueno, ahí están varias fuentes otra vez. De aquí está muy bueno de Goodwin, de cómo obtuvo sus manchas el leopardo, cómo cambió sus manchas el leopardo. Y el de propiamente el de Turing, que no lo veo. No lo veo. Pero bueno. Este.
Okay. Ahí está. Bueno, está este de Darcy Thompson sobre el crecimiento y la forma, que es un clásico. Bueno, estos son introducción a los modelos de competencia de Falconi. Entonces habla sobre ecuaciones diferenciales. Con, no, perdón, ecuaciones en diferencias con competencia intraespecífica. Y luego habla sobre ecuaciones diferenciales. Modelos con coexistencia. Y ya, ¿no? La parte técnica del análisis de los modelos distintos. Aquí hay, este es el grupo de Beatriz Fuentes y Miguel Lara sobre sistemas circadianos. En ese grupo pues, participaba Carolina Barriga y Jesús Escalante. A veces estuvo ahí metido Pablo. En este artículo aparece como autor Pablo. Entonces incluso hacen ahí una descripción metodológica de qué es lo que se está haciendo. Y entonces van a hablar sobre los ritmos circadianos de los acosiles. Describen por ahí un poco los experimentos y muestran las mediciones. Y por ahí van a poner una discusión sobre sincronización y el modelo del reloj circadiano de estos bichos. El primero de los hicieron como dos o tres modelitos. Este exhibe una bifurcación de Hopf y entonces tiene por ahí un ciclo límite, ¿no? Y esta es de Ignacio Barradas, del CIMAT. Que, pues bueno, esta es una nota sobre ecuaciones diferenciales, no tiene nada más interesante que eso, ¿no? Entonces, y no tiene notas bibliográficas al final, entonces, bueno, está un poquito de más, pero bueno. El que está muy bueno es esta nota de Clara Garza sobre análisis numérico. Entonces es una nota rapidísima sobre aritmética de punto flotante y errores, para qué, en qué nos puede ser útil el cómputo numérico, máximos, mínimos, mínimos cuadrados, cómo resolver ecuaciones diferenciales con métodos numéricos sencillos, errores de truncamiento, en la ecuación de Laplace, y bueno. Y este sí trae su bibliografía. Son varios textos de análisis numérico y este sobre cómputo de matrices. Entonces, ese es el libro que les quería recomendar esta semana. Échenle un ojo. Está ahí en la biblioteca de la facultad. Está en las publicaciones de la facultad. Y yo se los dejo aquí en el enlace para que le echen un ojo, que yo la próxima semana les echo otro libro.